Nos unimos. Estamos todos. Juntos somos uno. Comienzan las clases el 26 de febrero. Tendremos la palabra del secretario de ANSAFE Departamento San Martín, Daniel Bacchieri. Estamos hablando de una situación nacional nada alentadora. ¿Sí? Partiendo de la base, vuelvo a reiterar que no hay convocatoria paritaria nacional docente. Tema muy grave. A nivel provincial, la situación es mucho mejor. Si bien se comenzaron las conversaciones en el mes de enero, donde se avanzó en algunos temas como tiene que ver carrera docente, concurso de ascenso, se avanzaron algunos temas, pero lógicamente lo principal tiene que ver con el desconocimiento o el desconocer por parte del gobierno de la provincia lo acordado con, ¿no es cierto?, el gobierno anterior. El secretario de ANSAFE Departamento San Martín nos comentará cómo es el panorama a nivel nacional, a nivel provincial. Informe que nos trae Antonella Virolo desde San Jorge. Hola, muy buen mediodía para todos y aquí comenzamos con una nueva edición de Noticiero 1, el noticiero de la región. Mucha información que tendremos para compartir en este viernes, lo que pasó, lo que está pasando y lo que está por venir. Aprovechá la promo pago adelantado de Conecta, 11 meses al valor de 12 meses al valor de 11, ahí está. Puedes acercarte a las oficinas de Conecta para aprovechar esta gran promoción de pago adelantado por un año. Universidad Siglo XXI, hoy se inaugura el nuevo centro en Las Rosas. Vamos a estar compartiendo la palabra de María Alba, porque a partir de las 19:30 en Las Rosas se inaugura el nuevo centro de aprendizaje de Universidad Siglo XXI. Y obviamente que estará Gonza con toda la información deportiva, amistosos que se juegan, amistosos que se jugaron. Todos los clubes de la región se preparan para la Liga Departamental San Martín. Recolección nacional de firmas en contra de la privatización del Banco Nación. Estuvo hoy en Radio Muy 94.5 la secretaria general de la bancaria seccional El Trébol, Brenda Contrera, nos comenta cómo todos pueden participar de esta recolección de firmas. En un ratito nada más les voy a estar mostrando la indumentaria de Zafiro, como siempre, aprovechando esta liquidación de fin de temporada. Y les cuento que en el final de Noticiero 1 justamente vamos a estar, como todos los días, con información del espectáculo. Más de lo que fue los carnavales pelegrinenses 2024, la presentación del brujo Ezequiel y también de Coti Hernández. Música, espectáculo en los carnavales de Carlos Pellegrini.
Lo primero es acompañarte siempre. Cotiza tu campo en granizo4x4.com.ar. La segunda, seguros. Lo primero, sos vos. ¿Y cómo estará el tiempo en la jornada del día de hoy? Una mínima de 14 se registró, una máxima de 28 para este viernes. Cielo totalmente despejado. Seguridad de poder confiar. WhatsApp 3401-591205. Santa Fe 972, El Trébol y sus agentes en toda la zona. Y compartimos el primer informe de Noticiero 1. Vamos a escuchar a Ailén Grosso de Conecta, que nos va a estar comentando esta promoción de pago adelantado que está vigente durante todo el mes de febrero. Oferta semanal en línea Cobo. Por todo este mes, se pagan 11 meses en lugar de 12, pueden acercarse a las oficinas, tenemos facilidad de pago, así que cualquier cosa, o se acercan a la oficina de 8 a 12, de 2 y media a 7 menos cuarto, y si no, nos pueden llamar a los teléfonos fijos o consultas por el WhatsApp al 1540 1919. Ahí lo ves, una opción que la gente elige y mucho cada año, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, porque al pagar el anual vos evitás todos los aumentos, evitás tener que venir a la oficina, es un trámite que lo haces por única vez y después te olvidás hasta el año que viene. Bien, algo aparte que es rápido, venís a las oficinas, ¿cuáles son los pasos? ¿Es lo mismo? Sí, no, que... es como si vinieras a pagar la factura, claro, de todos los meses. Se hace bastante rápido, vos elegís la forma de pago y ya está. Después hasta el febrero del año que viene no te volvés. Te olvidás sí, de cualquier aumento, de bueno, cualquier inconveniente, sí, que pueda haber en el medio. Ailu, ¿esto está disponible por el mes de febrero? Por el mes de febrero, sí. Con los precios de ahora, en el caso de que se quiera hacer, se puede, digamos, tienen tiempo hasta el 28, 29. Hoy, este año es tiene 27. Tiene 29, exacto. Tiene 29, así que... Tenés un día más para aprovechar. Y encima creo que es viernes 29. No, jueves. Jueves 29. Sí. Bueno, hasta ese día hasta se puede aprovechar. Ese día, exacto. Bien, en resumen, pagás 12 meses al precio de 11, ¿sería? Exacto. Y también lo que es para destacar y está buenísimo es que te ahorras futuros aumentos. Nos pregunta la gente y aprovechamos, ¿cuáles son las formas de pago? Se puede hacer por débito, por efectivo, en caso de que lo tengan, cheque, sí, ajá, también se puede hacer, no hay ningún problema. Pero si tienen alguna otra consulta, nos avisan, no hay drama. Bien. Lo vamos viendo. Dirección de las oficinas, números de teléfono. Río Negro 578, al lado de la radio. La cualquier mejor cosa nos pueden ubicar. Si no, el WhatsApp es 1540-1919 y el teléfono 422-169. Avenida Libertad 77. Te esperamos de 8 a 12 y 16 a 20 horas. Pampero, El Trébol. Pueden aprovechar esta promoción de Conecta, acercarse a las oficinas o también comunicarse al 422-169. Nos vamos ahora a la localidad de Las Rosas, porque hoy a partir de las 19:30 horas, la Universidad Siglo XXI inaugura un nuevo centro de aprendizaje allí en la localidad. Mañana viernes 16 de febrero inauguraremos lo que es el Centro de Aprendizaje Universitario Las Rosas bajo la gestión de lo que es el Departamento Educativo de Mutual TAIS, así que bueno, una noticia muy importante para el Trébol y la región en lo que tiene que ver al crecimiento de nuestro Departamento Educativo. Contarte también que este año en agosto cumplimos
30 años, que no es poco. Una institución que tenga semejante trayectoria habla también de una continuidad en el tiempo, así que bueno, felices por eso y sobre todo agradecer públicamente a los referentes, a los directivos de Mutual Tais, a los colaboradores, que día a día estamos trabajando para que este centro de aprendizaje universitario crezca. Y bueno, invitamos a todos aquellos que se quieran sumar, que nos sigan en las redes sociales, como decía Mica, que nos escriban un mensaje de WhatsApp, para que puedan ver todas las novedades que tenemos. Y bueno, contarles que sí, que mañana viernes 16 de febrero estaremos con la inauguración del Centro de Aprendizaje Universitario Las Rosas. Contamos además con un excelente servicio postventa, con técnicos especializados. Contáctanos en www.tratamientosenaguas.com.ar o al teléfono 3401-419480-408060. El Trébol Santa Fe. En un ratito estaremos desde Carlos Pellegrini junto a Cristian y los carnavales pellegrinenses, más material, grupos musicales que se sumaron en la noche del sábado pasado. También estará Gonza con información deportiva y ahora te presentamos el título destacado del día. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Estamos hablando de una situación nacional nada alentadora, ¿sí? Partiendo de la base, vuelvo a reiterar que no hay convocatoria paritaria nacional docente. Tema muy grave. A nivel provincial, la situación no es mucho mejor. Si bien se comenzaron las conversaciones en el mes de enero, donde se avanzó en algunos temas como tiene que ver carrera docente, concurso de ascenso, se avanzaron algunos temas, pero lógicamente lo principal tiene que ver con el desconocimiento o el desconocer por parte del gobierno de la provincia lo acordado con, ¿no es cierto?, el gobierno anterior. Comienzan las clases el 26 de febrero, se lo consultamos al secretario general de AMSAFE Departamento San Martín, Daniel Bacchieri. Y nos vamos a ir rápidamente a la primera pausa, pero quédense ahí porque en el próximo bloque tenemos información de desastre. También estará presente el contador y corredor de bolsa Franco Manaceri hablando sobre la actualidad económica. Y obviamente Gonza con los títulos destacados del día del deporte. Vamos a la primera pausa, ya seguimos con mucho más Noticiero 1. Estés donde estés, Canal 1 va con vos. 39º Gran Sorteo 2025. El auténtico Bingo Brown de San Vicente. Con 200 premios. Equivalente a más de 1.700 millones de pesos. Cabañas, autos, camionetas, lanchas, motos, bicicletas, órdenes de compra. Además, sorteos semanales, mensuales y especiales. Todos los premios llave en mano sin ningún tipo de gastos para su retiro. Impuesto a los premios ley 20.630 y gastos de transferencia pagados por la institución organizadora. Compralo ahora llamando al 03-492-471-110 o envía un mensaje al 3492-674038. 39º Gran Sorteo 2025. El auténtico bingo Brown de San Vicente. El bingo de los 1.700 millones. ¡Yo quiero un bingo! Acompañando a los más chicos que lo viven con entusiasmo, a los que se van lejos buscando su futuro. Vuelven las clases con Viena. Más energía, más estilo, más diversión. Con el compromiso de acompañarte en cada desafío, amueblamos tu nuevo hogar con envío sin cargo a donde elijas ir a estudiar. Volvé a clases con todo. Volvé con Viena. Viena, bien ahí, cerca tuyo. Vuelve la gran promoción de pago adelantado. Pagas 12 meses al precio de 11 y te evitas futuros aumentos. 12 meses al valor de 11. Promoción exclusiva para los servicios de televisión e internet. Consultanos en nuestras oficinas comerciales de Conecta.
Nosotros tenemos un buen plan para vos. Y ese plan es que seas cliente de Claro. En el corazón de la ciudad, encontrá la única agencia oficial del Trébol y Zona. Si necesitas renovar tu equipo, tenemos los mejores smartphones de las marcas líderes y al mejor precio en 6 y 12 cuotas sin interés. Pagás mucho menos y así ahorrar en tu factura mensual. Además encontrás los accesorios más cancheros y en tendencia para proteger tu celu. Cargadores, fundas, protectores de pantalla, auriculares, parlantes, periféricos de PC, teclado, mouse, lámparas y mucho más. Claro, el Trébol. Te espera en Boulevard América 804. Comunicate al 3401 1590 355. Ya están a la venta las temporadas de pileta para disfrutar un gran verano en Trebolense. Con un complejo de nado distinto, moderno, renovado, para vivir 3 meses inolvidables. Disfruta el verano en la pile con amigos o en familia, para divertirse o hacer deportes. Vení al club, vení a la pile de Club Atlético Trebolense. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica. Pero sobre todo, permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años, sembrando de sueños el camino. La segunda de Fabián y Ciro Matalía. Presta servicios inmobiliarios, de seguros generales y gestoría integral del automotor. Con más de 35 años de trayectoria en el sector. Te invitamos a que conozcas nuestras nuevas oficinas en calle San Martín 738 de Carlos Pellegrini. Y así nos permitas continuar con nuestra tarea de expansión y de vocación de servicio. La segunda de Fabián y Ciro Matalía. Seguros generales, gestoría del automotor, inmobiliaria. San Martín 738, Carlos Pellegrini, teléfono 3401-480060. Emer Automotores, vehículos 0 kilómetro de última generación. Los mejores precios en usados y todas las marcas. Contamos con atención personalizada, gestoría propia, la mejor cotización de usados y un insuperable servicio postventa. Para mejor información comunicate al 481-443 o visitanos. Camioneros Primero, la nueva cobertura médica del Sindicato de Camioneros de la provincia de Santa Fe, con toda la fuerza de un gremio. Camioneros Primero, pedí asesoramiento a la Delegación San Jorge, 03406-442283. ¿Estás sembrando y se te rompe algo? Por suerte está Corsalini Agroindustrial. ¿Problemas en la cosecha? Corsalini Agroindustrial. Inconvenientes en la industria, vas a Corsalini Agroindustrial. Llámanos ante cualquier urgencia, 3401-534377. Estamos en Colón y Malvinas, Argentinas. Seguinos en las redes sociales. En sección de ayuda económica de Sociedad Italiana te encontrarás con la mejor atención. Cobro de impuestos y servicios locales, provinciales y nacionales. Ahorro mutual a la vista sin costo de mantenimiento. Ahorro mutual a término redituable. Permanentes convenios con comercios locales. Diferentes líneas de préstamos. Próximamente, nuevos servicios. Visítanos en JF Seguí 960, El Trébol, o a los teléfonos 03401-422-010, 420-561. Sociedad Italiana, raíces de confianza. Hace un tiempo, en aquel primer día de gestión, junto a un grupo de ciudadanos, cerramos los ojos, aclaramos nuestras mentes y nos propusimos hacer flamear la bandera de la evolución. Pero soñar no alcanza si al despertar seguimos estando en el mismo lugar. Soñar es mágico cuando estamos dispuestos a hacer de ese sueño una realidad. Fue entonces cuando decidimos querer ser. Fue entonces cuando decidimos creer. Fue entonces cuando decidimos crecer. Y así volamos más allá, imaginando lo que viene, pensando en cómo será, porque no nos detenemos, porque siempre vamos por más. ¡Gracias!
Asociación Mutual General San Martín. Más de 30 años presente en el desarrollo económico, social, cultural y deportivo de la región. Asociación Mutual General San Martín, sumando voluntades para el desarrollo solidario. Casa Central San Martín de las Escobas, sucursales Santa Fe, San Vicente, López. Mega Sorteo Edición 25. Se viene con mega chances de ganar. Bingo Mega Sorteo. Número 1 en premio. Somos Bit Electropartes, una empresa joven y familiar, dedicada a la electricidad del automotor. En nuestro local encontrarás todo lo necesario para la electricidad de tu vehículo. Automotores, camionetas, camiones, maquinaria agrícola y vial. Amplia línea de piezas nuevas y de recambio con el mejor precio del mercado. Realizamos arreglos de alternadores y arranques. Nuestros trabajos son garantizados. Baterías Moura y Sermat, lámparas, faros, barras, artículos de despiece automotor y mucho más. Contamos con precios mayoristas y realizamos envíos a todo el país. Estamos en el centro de la ciudad, Italia y San Lorenzo. Te esperamos. En la Cooperativa de Agua Potable siempre vamos por más. Ahora sumamos más beneficios gratuitos. 50% de descuento en farmacias, consultorio médico virtual, club de beneficios en comercios de la localidad y del país. Para ello tendrás tu credencial personal o podrás bajar la aplicación a tu celu. ¿Cómo? Manteniendo tus pagos al día. No te quedes afuera. Sumate. Cooperativa de Provisión de Agua Potable y otros servicios públicos. Acompañando el crecimiento de la ciudad. Edelweiss, me encanta. Ahora en la ciudad encontrás una línea exclusiva de marroquinería, joyería, con un sinfín de artículos, la más amplia línea de regalería y además todo en accesorios. Edelweiss, me encanta. Cada espacio muy cuidado para que encuentres los mejores productos. En la ciudad del Trébol, América Esquina Santa Fe. Edelweiss, me encanta. En Estudio Jurídico Stettler y Asociados brindamos asesoramiento jurídico integral, conflictos penales, laborales, derecho internacional y migratorio, tramitación de ciudadanías, cuestiones de familia y jubilaciones. Estudio Jurídico Stettler y Asociados, en el Trébol y la región, es la mejor solución a tus conflictos legales. Comunicate al 3445-477-268 o dirigite a Boulevard América 1358, El Trébol. Estudio Jurídico Stettler y Asociados. El Paso 54 es un complejo de departamentos en la Lucila del Mar, a solo 54 pasos de la playa. Unidades totalmente equipadas, heladeras con freezer, microondas, Smart TV y dos balcones para que disfrutes de las mejores vistas. Disfruta de la tranquilidad y la armonía de nuestros complejos. El Paso 54, lejos del ruido, cerca de todo. Y así damos comienzo a este segundo bloque de Noticiero 1. Ahora nos vamos rápidamente a la cabecera del departamento San Martín. Allí está Pablo. ¿Cómo va, Pablo? Buen mediodía. ¿Qué tal, Luis? ¿Y cómo estás? Buen mediodía para vos, para toda la gran región de Canal 1. ¿Cómo están las cosas por Sastre? Esperando el fin de semana. Sabés que se viene el cierre de los carnavales. De a poquito va subiendo la temperatura. Se espera buen tiempo para el día de mañana. Así que con mucha expectativa lo que será mañana, la cuarta, la última noche de esta edición 62 de los carnavales, que va a tener la presentación de Penambí Verá, como lo viene haciendo a lo largo de todo este año 2024, con su Penambí Late, con casi 350 pasistas desfilando por el predio Toto Estrada, más otros 60 músicos en el escenario, un escenario que está siendo modificado en las últimas horas, con un poco más de altura, con un techo cerrado, para el show de los Tequis, que será uno de los grandes atractivos que va a tener este sábado los carnavales de Sastre. La vuelta de los ex Arepuré, en realidad esta
comparsa de hombres disfrazados de mujeres que se llamó en los años 90 y parte de la década pasada también los Haré Puré, y que ahora se denominan los Hecho Puré. Claro, pasaron muchos años, hay que ver cómo va a estar el estado físico de muchos de ellos para aguantar las dos vueltas que realiza habitualmente la comparsa Penambí Verá. Veremos cómo se fueron preparando en estos últimos días. Confirmaron el miércoles tempranito que iban a estar y será otro de los atractivos que va a dar el carnaval de nuestra ciudad, lo que es el ritual de la quema del Rey Momo, que cierra el ciclo de carnavales a la espera de un nuevo año. Esto va a ser en el sector norte del predio de carnavales, y que también ya es una tradición que tienen los carnavales desastre. Y después de los tequis, va a estar cerrando DJ Santi Farías con toda la disco de Aura en la última noche y en los últimos minutos de lo que será esta edición 62 de los carnavales. Perfecto, Pablo. ¿Y el informe para hoy? El informe tiene que ver con justamente bien con los carnavales, con el cierre, las expectativas. Estuvimos con la señora intendenta María del Carmen Amero de Brunazo, que hablaba de lo que fue la tercera noche, la del martes, que tuvo que ser suspendida el lunes por las inclemencias del tiempo, y lo que se viene para este sábado, que todavía no está confirmada del todo la visita del gobernador Maximiliano Pujaro. El martes por la noche lo compartimos en la pantalla de Canal 1 a la vicegobernadora, a Esteban Mota, el senador departamental, que hablaban de la presencia de Maximiliano Pujaro. Pero todavía no está confirmada, al menos hasta el mediodía. Se espera la presencia de la máxima autoridad de la provincia de Santa Fe. Vamos a ver a María del Carmen Amero de Brunazo. Antes te cuento dos deportivas cortitas, sí. Luisi. Una tiene que ver con el primer amistoso de Unión en la preparación de cara al torneo Apertura. Anoche estuvo recibiendo a Zenón Pereira Fútbol Club e igualaron 2-2 el equipo de Norberto Rosso, que el domingo va a estar visitando a Talleres de María Juana, y el martes va a recibir al Deportivo Mitre. Y la otra tiene que ver con Atlético Sastre, tercer amistoso, va por su primera victoria. El equipo de Marcelo Blanch va a estar visitando a Brown de San Vicente. Perfecto, Pablo. Entonces, bueno, ahora compartimos la palabra del intendente. Los esperamos a todos el sábado, última noche de los carnavales en Sastre, con Penambí Verá y los Tequis. Esta edición número 62, la verdad que tuvimos tres noches muy buenas, debo decir, porque muy a pesar de que el día lunes se tuvo que suspender, bueno, el martes se hizo, vino mucha gente, contamos con casi 4.000 personas que estuvieron en el predio de los carnavales, el espectáculo del Loco Amato fue realmente muy bueno, la elección de la reina también, agradecer a todas las postulantes que aceptaron la invitación que se hizo de las distintas instituciones en representar a nuestros carnavales, y también a las reinas consagradas, que sin lugar a duda viajan sus kilómetros para poder llegar, la predisposición de la institución a la que representan, como así también de su familia, que las acompaña y dispone todo su tiempo, y también la parte económica, que juega un papel preponderante. La verdad que fue muy bueno el espectáculo de las reinas, y el espectáculo del Loco Amato realmente sensacional. La verdad que debemos decir que las tres noches fueron tres noches importantes. Y bueno, ahora tenemos previsto un cierre muy bueno con los Tequis, que todos conocemos los espectáculos que brindan los Tequis. Es sensacional, así que bueno, el tiempo aparentemente nos va a acompañar. Así que bueno, estamos a 24 horas de tener el espectáculo de los Tequis acá. Invitamos a toda la gente de Sastre y Zona que aproveche esta oportunidad. Los costos en los kioscos de bebida y de comida son accesibles. Las entradas, tenemos dos espectáculos, digamos, no solo el espectáculo, el show especial de los Tequis, sino también tenemos todo el espectáculo que brinda Penambí Verá, que realmente es un honor, es un orgullo para los sastrenses, porque realmente es una orquesta puesta sobre el escenario. Y bueno, todos los pasistas, así que bueno, quiero agradecer nuevamente el esfuerzo, la dedicación que hacen los músicos de Penambí Verá, como todos los pasistas, como la gente que está a cargo, comenzando por el lugar que ocupa Nicolás Molineri, y toda la gente que ayuda, que trabaja y que hace todo lo posible que la comparsa luzca y brille y que seamos noticia, digamos, noticias buenas, de que realmente la gente se va encantado, los visitantes,
la gente que ha venido estas noches, que le encantó la comparsa, así que bueno, agradecerles a todos, porque bueno, la gente de las instituciones que hacen posible que se pueda hacer este carnaval, a mi equipo, porque si no fuera del grupo que tenemos, un grupo que está trabajando muy bien, que ponen toda su predisposición para estar al frente de estos carnavales, los chicos jóvenes, todo, así que bueno, agradecida a todo, me resta invitarlos a ustedes, la prensa, el periodismo, que estuvo siempre acompañándonos, y estuvo. El fin de también nos visitó la vicegobernadora, el senador departamental estuvo junto con nosotros prácticamente todas las noches acompañándonos. Bueno, Gisela se fue muy encantada de lo que pudo ver de nuestros carnavales, todo está muy lindo. Quiero agradecer a la gente de la clase 60 que ya hace varios años que viene trabajando y viene también estando con su presencia en nuestros carnavales, así que bueno, gracias a todos. Sí, este fin de semana también van a hacer el cierre de los arepurés. Estamos en unos 25 integrantes. Bueno, el carnaval va a estar empezando 22:30 y estimamos que a la 1 de la mañana ya se comenzaría con el show de los tequis. Aprovechamos la ocasión para invitar a toda la gente de Sastre y la zona a vivir lo que van a ser el cierre de los carnavales, porque tenemos la quema del momo también. Así que bueno, los invitamos a todos, va a ser una noche muy completa, va a ser un lindo carnaval, un lindo cierre de la edición número 62 de los carnavales. Nosotros no hacemos cosas importantes, simplemente le ponemos música a algunos momentos de ustedes, y eso es lo que nosotros queremos lograr. Que lo disfruten, y un abrazo al corazón a todos ustedes. Y como lo veníamos anticipando, ya estamos aquí en el piso con Franco Manaceri, contador y corredor de bolsa, para hablar un poco sobre la actualidad económica. ¿Cómo va, Franco? Buen mediodía. Buen mediodía, Luis, y para vos y para todos los que están del otro lado. Una semana con noticias y movimientos bastante importantes. Perfecto. Vamos a empezar con la inflación. ¿Cómo viene todo este tema? Estamos ya a mediados de mes. Así es. Tuvimos el dato de inflación que publica el INDEC cuando, digamos, 15 días transcurridos del mes anterior, publica el dato de lo que es la inflación del mes de enero, un dato que, si bien es malísimo, no quiero ser optimista en este sentido, es pésimo, 20% es la inflación de 2 años como mínimo en un país normal, llamémosle, y esto fue lo que tuvimos nosotros en un mes. Pero es cierto, sí, que viene desacelerándose. Después del 25 que tuvimos en diciembre, el 20 y las proyecciones para marzo son bastante menores incluso, así que parecería haber una desaceleración de la inflación. Veremos si finalmente en abril, como indican algunos pronósticos, llegamos a una inflación mensual de un dígito. Parece, digamos, nuestra vara está realmente muy baja comparado con el resto del mundo, pero sí es cierto que en términos de política macroeconómica, después de lo que se llama un ajuste de precios relativo, que seguro todos lo escuchamos en todos los noticieros, y se dice, ¿qué quiere decir ajuste de precios relativo? Bueno, veníamos de una época en la cual ciertos precios de la economía estaban intervenidos y regulados. Ejemplo, la nafta, ejemplo, algunas cosas de telecomunicaciones, ejemplo, algunas, la medicina prepaga y las tarifas sobre todas las cosas, estaban reguladas, y eso te generaba una distorsión en todos los demás precios en la economía. Porque, a ver, si vos tenías que hacer un transporte de 1.000 kilómetros y el costo que vos tenías era ese artificial de la nafta, que lógicamente no era el real, bueno, eso te generaba toda una distorsión en toda la cadena de todos los precios. Hoy eso se estaría intentando corregir, y lógicamente cuando uno lo hace el ajuste todo rápido genera ese 25, 20, 15 de inflación, pero si se queda ahí es una buena noticia en esos términos, por el hecho de que en verdad lógicamente la economía no puede funcionar con una distorsión de precios tan grande como la que veníamos teniendo. Ahora, es cierto que la inflación es muy alta y hay que ver, digamos, cuál es el costo de esto en el sentido de, bueno, cuánto aguanta la gente, sí, que no es un tema menor, y por supuesto si después se termina solucionando o no. Aparentemente iría bajando la inflación.
iría bajando la inflación, es un poco lo que se viene viendo también, ¿no? Por dos razones. La primera es que se cortó la emisión monetaria, la cantidad de impresión de billetes, si bien para funcionar siempre se imprime algo, pero digamos en términos de valores agregados, no se generan más pesos de los bienes que hay en la economía. Entonces, ¿eso qué permite? Bueno, que los pesos valgan en términos reales cada vez más. Lógicamente, no hoy, pero digamos, tiene un delay de hasta 18 meses, que esto lo ha explicado también el presidente en varias ocasiones. Eso es cierto. Entonces, bueno, de alguna manera cortar la emisión monetaria va a hacer que la inflación frene. Ahora, la otra pata de que frene la inflación es una caída brutal de la actividad del consumo, por el hecho de que, lógicamente, los precios al estar tan caros, la gente termina no comprando. Bien, Franco, también vamos a hablar sobre el dólar, que baja. Increíblemente o no, desconozco, pero... Sí, sí, digamos, a ver, increíble, en cierto punto sí es cierto que nadie a lo que es el nivel mercado esperaba una baja tan importante como esta. Sí podíamos hablar, de hecho justo antes las dos semanas que no habíamos ido, hablábamos de 1.300 como un valor simbólico de techo del dólar, de corto plazo todos pensábamos, ¿no? Entonces, bueno, que baje un poquito ahí era esperable, porque el dólar se mueve en movimientos exagerados, como muchos precios. Ahora, esta baja, sobre todo la de esta semana, sí es cierto que no la esperaba nadie. Para que tengamos una noción, en lo que va del mes, la caída del dólar ronda el 10%. ¿Sí? O sea, es muchísimo la caída. ¿Por qué? Porque no es que baja solamente 10%. Sí. La inflación te corre el 15%, entonces la baja no es solo del 10%. Es del 10% en términos nominales, pero en términos reales es muchísimo más. ¿Por qué se da esto? Bueno, yo creo que principalmente por dos razones. Hay, digamos, demanda de venta de los dólares por gente que vende para hacer sus consumos, venta del ahorro. Y la otra es la gran absorción de pesos que logró el Ministerio de Economía con las licitaciones que hizo. O sea, de vuelta, si hay muchos pesos en la economía y hay una cantidad limitada de dólares, si vos absorbés esos pesos, se equiparan y entonces el precio tiende a bajar. ¿Hasta cuándo? Y bueno, yo me animaría a decir hoy, viernes, 15 de febrero, soy 16. Bueno, me animo a decir que la semana que viene, si Dios quiere y estamos acá, probablemente estemos con un tipo de cambio más alto. Va a aumentar. Entonces, sí, hoy, digamos, el MEP cotizando 1.050 pesos, yo me animo a pronosticar que la semana que viene vamos a estar hablando de algo más. Aquel que, no sé, quiera tenga un poco de ahorro en pesos o algo, ¿le convendría entonces comprar ahora en estos días? Por si sube. Sí, por supuesto, sin ser recomendación de compra, digamos, de alguna manera yo entiendo que, de vuelta, lo que digo recién, un dólar que en términos nominales baja de precio con una inflación que corre a niveles muy altos, bueno, se vuelve cada vez más tentador en estos valores. Por supuesto, dependiendo de lo que necesite cada inversor y qué hacer con sus cosas. Claro. Sí, lo que quiero dejar en claro, digamos, de alguna manera, si uno lo va a ahorrar en 3 meses o 6 meses, me parece que hoy es más oportunidad de comprar dólares que en otro momento. Perfecto, Franco. Entonces nos vamos a estar viendo el próximo viernes a ver qué pasa. Viernes, dale, anotemos 1050 y pónganmelo, para bien o para mal, pero pónganmela, no hay problema. Perfecto, bueno, allí estábamos junto a Franco Manaceri, contador y corredor de bolsa. Estás sembrando y se te rompe algo. Por suerte está Corsalini Agroindustrial. Problemas en la cosecha, Corsalini Agroindustrial. Inconvenientes en la industria, vas a Corsalini Agroindustrial. Y ahora presentamos las noticias destacadas del sector agropecuario. Argentino va por una marca país para fortalecer sus exportaciones. Fue una de las propuestas que surgió de la Mesa Nacional en su encuentro número 10, realizada durante la 68 Fiesta Nacional del Cereal que se está realizando en Leones, Córdoba. El Negrito te presenta el nuevo sistema de Weed Seeker 2. Permite generar ahorros de hasta un 90% en herbicidas. Servicio de pulverización y aplicación selectiva. Weed Seeker 2 y cosecha. Tras el crecimiento en 2023, la faena bovina inició el año con una baja del 3,2%,
Según el informe del Consorcio de Exportadores de Carnes, a paso lento empezó a visualizarse una recomposición en el peso de la media res y en la tendencia a la suba en la faena de hembras. Producir, crecer, compartir, es el accionar de AFA, Agricultores Federados Argentinos, nuestra cooperativa. Es hora de revalorizar lo hecho y celebrar el camino recorrido. AFA, un mundo de 90 años, hecho entre todos, todos los días. Trabajadores de la carne y la industria cerraron paritaria de 100% para febrero y marzo. También se acordó el pago de un bono de 150 mil pesos en febrero que se abonará en dos tramos. Con un objetivo claro de crecimiento continuo, Pelizar y Maquinarias es representante en la zona de sembradoras Bertini. Toda la calidad y tecnología de una herramienta esencial para el campo argentino y el mundo. Información de la Cooperativa Agrícola Ganadera del Trébol Limitada: el trigo 18.000, la soja 25.000, el sorgo 16.500, el maíz 15.000 y el girasol 29.100. Somos KWS, especialistas en genética y agronomía para tu campo. Esta campaña sembra la nueva generación de híbridos KWS, la revolución genética en potencial, sanidad y estabilidad. Vos elegís KWS Argentina. Cotización de monedas: el dólar para la compra 814 y para la venta 854, el euro 881,941, el real para la compra 170,55 y para la venta 180,55. DINB, de Daniela y Natalia Bergero, Servicios Agropecuarios. Contactanos al 3401-591208. Y nos vamos a ir a la pausa, pero te presentamos estos títulos que serán los destacados del día. Comienzan las clases el 26 de febrero. Vamos a estar compartiendo la palabra de Daniel Bacchieri, secretario general de AMSAFED, Departamento San Martín, que nos hablará un poco sobre el panorama a nivel nacional y provincial. Recolección nacional de firmas en contra de la privatización del Banco Nación. La secretaria general de la bancaria seccional en Trébol, Brenda Contreras, estuvo en Radio Muy 94.5 y nos comenta cómo se pueden sumar para esta campaña nacional que están llevando a cabo. Y como siempre, finalizamos con información del espectáculo. El Brujo Ezequiel y Coti Hernández en los carnavales pelegrinenses 2024 que se llevaron a cabo el pasado sábado por la noche. Gran informe que nos envió Cristian Airola. Nos unimos, estamos todos, juntos somos uno. Campos Cingolani, consultor integral, agente oficial de Prevención Salud, Sancor Seguros y Zurich para ahorro y capitalización. Consulte por registración de marcas. Campos Cingolani, servicio integral contable y seguros. Candioti 892 3401 516109. We'll be right back.
Asociación Bancaria, nuestro sindicato seccional El Trébol. Brenda Contreras, secretaria general. Estalló el verano y suena la conga a todo volumen. Ahora lo verás en vivo. Pasamos de ser todo a nada. El domingo 18 de febrero, La Conga en Mega Estadio Club Esportivo Las Parejas. Apertura 22 horas. Me daría tal vergüenza si te dieras cuenta ahora. Anticipadas ya, Las Parejas, Secretaría de Club y Panadería y Confitería La Antonia, Cañada de Gómez, Maxi Kiosco El Gringo, Mini Mercado El Gringo y Panadería y Confitería La Cooperativa, Marco Juárez, Kiosco Las Vegas, Armstrong, Ulises Riquelme, Las Rosas, Dragstore Queen, El Trébol, Agencia El Millonario y Jime Sánchez, Carlos Pellegrini, Kiosco de Causin. En febrero, en Carnaval, Las Parejas baila y se prepara para el evento de la temporada. El domingo 18 de febrero, La Conga en Mega Estadio Club Esportivo Las Parejas. Apertura 22 horas. Será impresionante. La Asociación Bomberos Voluntarios de El Trébol lanzó su bono contribución 52 aniversario. Desde noviembre de 2023, 10 sorteos mensuales de 20 mil pesos el último sábado del mes por Lotería Nacional Nocturna hasta agosto de 2024. Premio especial por pago total, primer premio 70 mil pesos, segundo premio 40 mil pesos, a sortearse el 11 de mayo por Lotería Nacional. Y el gran sorteo final en el mes de septiembre de 2024. Primer premio 800 mil pesos, segundo premio 500 mil pesos, tercer premio 300 mil pesos, cuarto y quinto premio 140 mil pesos cada uno. Valor del bono 15 mil pesos en efectivo en 10 cuotas mensuales o con tarjetas de crédito locales hasta 10 cuotas sin interés. Acércate al cuartel de bomberos en Larrachea 862 o llama al teléfono 422388 para solicitar un vendedor. Pampero El Trébol. Contamos con toda la línea industrial, rural, urbano y aventura. Pampero, ahora en El Trébol. Además te presentamos toda la línea infantil. En urbano, los mejores accesorios en carteras, cintos, billeteras, calzados, bolsos. Pampero, ahora en El Trébol. Avenida Libertad 77. Te esperamos de 8 a 12 y 16 a 20 horas. Pampero, El Trébol. Estoy como técnico del fútbol senior, que para mí es una caricia al alma porque me da la posibilidad no solamente de mantenerme vivo en la actividad, sino también de reencontrarme con un montón de muchachos, porque nosotros acá hemos salido campeón este año del torneo Apertura y el año llevamos 20 meses, 19 meses de invicto sin perder desde el año pasado. Te digo que es una caricia al alma porque me da la posibilidad de reencontrarme y de revivir un montón de otras cuestiones en otra etapa de nuestra vida, pero que como siempre le digo a ellos, la pasión sigue en todos nosotros, está firme, porque si no, no estaríamos acá, ¿no? Para el comienzo de clases de este 2024, adelantate, optimiza y ahorrá. Dale más valor a tu compra escolar con nuestras nuevas marcas y sensacionales ofertas, garantizando el mejor precio para maximizar tu presupuesto. La Editorial. Descubrí la nueva colección de útiles escolares que preparamos para vos. Las marcas que ya conocés y nuevas líneas que te sorprenderán por su calidad y precio. Sacale el máximo provecho a tu presupuesto escolar con La Editorial. www.laeditorial.com.ar. Electro Integral y Simón y Hermanos. Todo lo que buscas en un solo lugar. Somos iluminación, corralón y ferretería. Trabajamos con las marcas número uno del mercado, ofreciendo la última tecnología a los mejores precios.
Contamos con el mejor asesoramiento y atención personalizada. Comunicate con nosotros a los teléfonos 03401 480 907 o 480 398. Acércate a nuestro local comercial ubicado en Avellaneda 802 de Carlos Pellegrini o hacenos tu consulta a info@simoni.com.ar. Electro Integral y Simoni Hermanos. Todo lo que buscas en un solo lugar. Tracción, autolimpieza, suave rodaje, baja compactación del suelo, para una rica cosecha, en cualquier condición del suelo. Flemini Martolio, neumáticos Pirelli de Prometeon, seguros, siempre a tu lado. Polirrubros Estrella, ahora más grande, más cómodo y con muchas novedades. La mejor calidad y los mejores precios. Nuevo domicilio, Candioti y Boulevard Europa. Bazar, limpieza, balanceados, santería, perfumería, juguetería y mucho, mucho más. Polirrubros Estrella, lo que necesitas en un mismo lugar. Candioti y Boulevard Europa. Distinción y elegancia ahora en Boulevard América 722. Anastasia, toda la indumentaria para señoras, las marcas más destacadas en un solo lugar. Anastasia, marroquinería, todo en cuero. Ahora nos encontrás en América 722. Anastasia, glamour y buen gusto. Tratamientos en aguas, más de 1500 equipos instalados en todo el país. Nuestros equipos de ósmosis inversa son fabricados con componentes de primeras marcas a nivel mundial. Todo está ensamblado en un bastidor de acero inoxidable. Además cuenta con los instrumentos de medición, control y protecciones necesarias para su correcto funcionamiento. Ofrecemos un producto de calidad premium, desarrollado y fabricado según cada necesidad. Tratamientos en aguas. Y lo más importante, contamos además con un excelente servicio postventa, con técnicos especializados. Contáctanos en www.tratamientosenaguas.com.ar o al teléfono 3401-419480-408060. El Trébol Santa Fe. Estés donde estés, Canal 1 va con vos. Y así damos apertura a un nuevo bloque de Noticiero 1. En un ratito nada más estará Gonza con toda la información deportiva. Compartimos ahora la palabra de Brenda Contrera. Estuvo esta mañana en Radio Muy 94.5 y nos habló sobre esta campaña de firmas que están llevando a cabo para la no privatización del Banco Nación. Es una acción que lo decidió la Bancaria Nacional, es una acción que se está haciendo a lo largo y a lo ancho de todo el país. Es juntar firma para poder presentar en el Congreso, junto con un proyecto que va a presentar nuestro secretario general, Sergio Palazzo, y el secretario de Administración, Carlos Cisnero, que son los dos diputados. Y bueno, la idea es apoyar con esta juntada de firma que los clientes, que la sociedad, que los trabajadores acompañen a la no privatización de Banco Nación. Sabemos que la ley ómnibus cayó, no está más vigente, no está, pero sí tenemos el DNU vigente. Y bueno, también sabemos que hay una orden de parte del presidente de la Nación hacia los directivos de Banco Nación de empezar a trabajar para convertirlo en sociedad anónima. ¿Cuáles, por ahí las trampas que tiene esto de convertirlo en sociedad anónima? Es que no habla de un porcentaje de acciones, sí habla de que el Estado tiene que ser mayoritario, pero no habla de porcentaje, con lo cual puede ser un 30% y después se desguaza en diferentes sociedades anónimas. No habla de que el gerenciamiento de Banco Nación tiene que ser del Estado. Entonces, al encontrarnos con que a lo mejor el Estado tiene un 30% de acciones, después encontramos con que otros privados puedan tener un 20, un 15 y bueno, y se junten para poder gerenciar el Banco Nación, que bueno, termina siendo privado a la larga, ¿no?
Así que bueno, ante todas estas situaciones que están pasando desde Bancaria Nacional, se hizo y se inició esta campaña de juntar firmas, de poder llegar a la mayor cantidad de firmas posible para poder presentarlas en el Congreso. Tenemos un libro donde también, digamos, va a ser todo evaluado, todas las firmas, no es que nadie va a hacer ninguna firma que no corresponda, y acá va a firmar quien quiera firmar, ¿no? Brenda, lo que advierten un poco desde Bancaria es que es un poco el primer paso, digamos, lo hablábamos recién fuera del aire, el primer paso rumbo a una privatización de Banco Nación. Exacto, en realidad una sociedad anónima convertirlo es terminar privatizándolo, más cuando hay determinadas trampas que no son claras y que bueno, no habla de cantidad de acciones, no habla de un porcentaje, a eso me refiero. No habla del 51%, digamos, que tiene que ser del Estado, sino que habla de una mayoría. Y ahí en mayoría puede ser un 30 y el resto tener menos. Y bueno, terminas un 30 contra un 70, uh-huh. Termina siendo, lo privatizan, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que toda acción da su fruto cuando vos ves que hay mayoritariamente la gente y ciudadanos, no hablo ni de empleados ni nada, sino que el propio cliente que se encuentra beneficiado con el banco y acompaña, yo creo que se va a escuchar, o alguien lo va a tener que ver. Si juntaste tanta cantidad de firmas, estamos hablando de casi 1,5 millones, 2 millones de firmas en todo el país, y cuando tiene 15.000 clientes Banco Nación en todo el país, digamos, es un número importante como para decir, rever las cosas o planteárselas. Y si no, vendrán otras acciones seguramente, ¿no? Brenda, ¿cómo puede ser la gente que quiera sumarse y quiera dejar su firma? Bueno, nosotros tenemos un libro en Bancaria, en nuestra seccional, y también hay un libro en la sucursal de Banco Nación, acá en el Trébol, para que los clientes puedan ir dejar su firma, pueden acercarse por Bancaria, está ahí nomás en la puerta y pueden firmar. Como dijimos hace un año atrás, es una Bancaria abierta, los esperamos a todos, no solo para que acompañen con la firma, si tienen algo que decirnos, que aconsejarnos o que plantearnos, también todo es bienvenido, Gonzalo. Sacale el máximo provecho a tu presupuesto escolar con la editorial. www.laeditorial.com.ar. Y ahora nos vamos a la localidad de San Jorge. Allí está Anto Virolo, que en la mañana de hoy entrevistó a Daniel Baquieri por el comienzo de clases. Buen mediodía, Anto, ¿cómo va? Buen mediodía, sí, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Me alegro. Bueno, estuviste con Daniel Baquieri. ¿Cómo es un poco el panorama para ir presentando y adelantando un poco lo que van a escuchar en la nota? Sí, el panorama es incierto, todavía no se llegó a un acuerdo tanto la paritaria provincial como la paritaria nacional. Con respecto a la provincia, hay un desacuerdo entre el gremio docente, porque se acordó de la gestión anterior, ellos exigían un 36% y hoy específicamente se está abonando un 14%, así que hay una disconformidad. También en cuanto a lo nacional, es incierto porque no ofreció ningún acuerdo nación, inclusive que temen con respecto a los dichos del presidente de la nación, con respecto a las provincias, temen que no haya ningún tipo de aporte. Eso también engloba el tema del Plan 25, porque era un plan nacional, que todavía no hay ninguna definición al respecto. Así que son varias cuestiones que se encuentran a futuro a resolver. Ellos esperan que sean convocados nuevamente el lunes o martes de la semana próxima, porque tenemos previsto a nivel provincial, se manejaba una fecha del 26 de febrero, pero conforme a los gremios o como está la situación, ellos creen que todavía no va a ser posible, dado que si no llegan a un acuerdo, no se comenzaría en esa fecha. Perfecto, Anto. Entonces ahora Daniel nos va a estar comentando y desarrollando, bueno, cómo se ven las cosas para el próximo 26 de febrero. Perfecto. Y también vamos a estar en contacto, porque si llega a modificarse la situación o cambiarse en la semana próxima, vamos a estar informando también nuevamente. Muchas gracias, Anto. Nos reencontramos el próximo lunes. Buen fin de semana, gracias.
Automax Electromecánica. Soluciones para el agro y el transporte. Contactos al 3401-405983. O nos encontrás en 25 de mayo 925. Primero decir que la situación en la cual estamos inmersos es muy cambiante, por lo tanto, cada cosa que uno pueda decir hoy o en este momento puede sufrir alguna modificación a lo largo no solo del día, sino de los próximos días. Pero concretamente, para tratar de ubicarnos y hacer una breve síntesis, la paritaria docente que debería desarrollarse con normalidad durante los meses de enero, febrero y su continuidad para ir resolviendo algunos temas, lógicamente a nivel provincial y a nivel nacional no está teniendo los resultados que uno espera. Más que nunca estamos haciendo esta suerte de paralelismo con nación y provincia. A nivel nación no hay convocatoria alguna paritaria, trato de hacer un resumen, ¿no es cierto?, de lo que sucede a nivel nacional. No hay paritaria nacional y todo esto se ve agravado por los dichos del propio presidente de la Nación, que menciona que no va a girar a las provincias los fondos que habitualmente sí se enviaban. ¿Cuáles son esos fondos? Los fondos correspondientes a incentivo docente o conectividad, las partidas de refuerzo para comedores escolares. Todos sabemos que los comedores, que muchas escuelas de nuestra ciudad, de nuestra región, de nuestro país, dan, bueno, una ración diaria de alimento. Esa ración se compone de un aporte provincial y un nacional, que se llama refuerzo. Bueno, ese refuerzo no va a ser enviado a las provincias. Y, si bien la provincia de Santa Fe no está inmersa dentro de eso, hay sí 10 provincias argentinas que reciben lo que se llama un fondo compensador para el salario docente, que son fondos que envía la Nación para que el docente, bueno, para garantizar un mínimo de salario en provincias, vuelvo a reiterar, son 10, que, bueno, no tienen una recaudación pública, ¿no es cierto?, que hace que puedan pagar salarios, no solo docentes, sino de empleados públicos en general. Bueno, ese fondo compensador tampoco va a ser enviado. Entonces, estamos hablando de una situación nacional nada alentadora, ¿sí? Partiendo de la base, vuelvo a reiterar que no hay convocatoria paritaria nacional docente. Tema muy grave. A nivel provincial, la situación no es mucho mejor. Si bien se comenzaron las conversaciones en el mes de enero, donde se avanzó en algunos temas como tiene que ver carrera docente, concurso de ascenso, se avanzaron en algunos temas, pero lógicamente lo principal tiene que ver con el desconocimiento o el desconocer por parte del gobierno de la provincia lo acordado con, ¿no es cierto?, el gobierno anterior en paritarias allá por el mes de agosto, donde se hablaba de que el salario tenía que tener una revisión permanente y por lo tanto no solo una revisión, sino que eso se traslade en aumento de salario tanto para activos como para jubilados. Lo pautado indicaba que aproximadamente era un 36,4% con relación al salario de diciembre, que debía percibirse en aumento en el mes de febrero. Todo eso no ocurrió. Vuelvo a reiterar, el gobierno de la provincia primero desconoció esa cifra, después dijo que esa paritaria no tenía efecto y después comenzó a mencionar que se iría a pagar en función de los recursos, la recaudación y demás, cosa que lógicamente es inaceptable por parte de cualquier gremio. Bueno, se planteó el 86% con relación al salario de febrero del año 2023 o 36% con relación al salario de diciembre de 2023. Claro. En un principio se hablaba del 80, creo que después por una cuestión de síntesis se hablaba del 36, porque ese 80 es cierto, sonaba muy fuerte, pero era una realidad. Era una realidad. La inflación interanual es de más del 200%, así que claro. Si hablamos de una recomposición del 80 con relación a febrero del 2023, no estamos diciendo una barbaridad. Pero bueno, después, como para darle, digamos, una suerte de síntesis o para sintetizar ese valor, hablábamos del 36,4 con relación a diciembre del 2023. Es lo mismo. Con el compromiso de acompañarte en cada desafío, amueblamos tu nuevo hogar con envío sin cargo a donde elijas ir a estudiar. Volvé a clases con todo. Volvé con Viena. Viena, bien ahí, cerca tuyo.
Momento de hablar de deporte en esta edición de viernes de Noticiero 1. Tenemos que hablar de fútbol y de algunas novedades que han surgido en las últimas horas. En declaraciones con diferentes medios de la región, el presidente de Liga San Martín brindó las primeras precisiones sobre una posible fecha de arranque, algo que todavía no está definido del todo. Por lo que ha dicho el presidente de la Liga, como decíamos, en diferentes medios de la región, 17 o 24 de marzo sería la fecha en la cual estará comenzando el torneo Apertura. Si esto es así, estamos a un poquito más de un mes de que el fútbol departamental vuelva a tener actividad de manera oficial. La próxima semana seguramente estaremos con la palabra del presidente de Liga San Martín, quien nos estará brindando precisiones sobre lo que será la reunión de asamblea, sobre lo que será el inicio del torneo y además de la disputa, de cómo será la disputa de ambos torneos del año 2024. Lo cierto es que al menos ya hay una pequeña claridad. O domingo 17 o domingo 24 serían las fechas para que inicie el torneo Apertura 2024 de la Liga San Martín de este nuevo año. Pensando justamente en lo que será el inicio, continúa la preparación de los clubes con amistosos que se han disputado en las últimas horas. Lo decíamos ayer, el partido por ejemplo de Unión Desastre, también con algunos amistosos que se están programando para el día de hoy. 20 horas va a estar jugando la reserva, 22 horas la primera división de Club Atlético Trebolense. En su primer partido amistoso estará visitando a Almafuerte de las Rosas, un partido que estaba programado para el pasado viernes en la ciudad del Trébol, que las precipitaciones obligaron a la postergación, y esta noche en Las Rosas se va a estar jugando este partido entre Almafuerte y Trebolense. Además, en el Parque 23 de Junio de Atlético San Jorge y con público, Atlético va a estar recibiendo a para ambos, Atlético que ya viene trabajando desde principios del mes de enero, uno de los primeros que se ha puesto en marcha y que ya ha tenido varios partidos amistosos. Por otro lado, el Expreso de Sergio Prisagniuk, que ya enfrentó a Williams Kemis de las Rosas, que ya jugó frente a Sportivo Las Parejas también días atrás con diferentes equipos. Esta noche, lo hará con reserva y con primera división, así que más actividad entre los clubes de la región. Algunos amistosos entre los tantos, por ejemplo, que ha disputado también Unión Los Cardos ayer en Las Rosas, y otros equipos que continúan preparándose para lo que será el inicio del fútbol departamental, que como decíamos, será 17 o 24 de marzo. Hiperideal te hace la vida más fácil. Y continuamos con la información. Nos metemos ahora en www.canal1.com.ar. Vamos a tener, como siempre, toda la información de nuestro portal multimedia, y en el día de hoy hablamos de cuestiones provinciales, informaciones que, como siempre, podés encontrar las 24 horas del día, los 365 días del año, haciendo foco en lo que tiene que ver con esta quita de subsidios al transporte que está afectando a las provincias del interior del país. En este caso, la Secretaria de Transporte de la provincia de Santa Fe detalló el impacto que tiene esta quita de fondos nacionales en el sistema santafesino y marcó los fuertes desequilibrios que se generan. Pese al contexto, confirmaron que el gobierno provincial sostendrá el boleto educativo. La Secretaria de Transporte y Logística de la provincia, Renata Gigliotti, junto a la subsecretaria del área, Mónica Alvarado, brindaron una conferencia de prensa en la que dieron a conocer la situación del transporte público en Santa Fe frente al anuncio de Nación de eliminar los subsidios. Este es uno de los títulos que puedes encontrar, entre otros tantos, en www.canal1.com.ar.
Carlos Pellegrini y lo que ha ocurrido el pasado día sábado desde los carnavales. El informe que nos trae Cristian Airola desde la localidad pellegrinense y por supuesto también el extendido. ¿Cómo estará el tiempo el fin de semana? Lo descubriremos en el cierre de este Noticiero 1. Zona Cero. ¡Verano caliente! Temporada de despedidas, graduación, reuniones, reencuentros, peñas, casamientos y cumpleaños. ¡Te quiero! Todo eso y mucho más. ¡Qué puta gana tengo de besarte! Es todo lo que podés hacer en Zona Cero Multiespacios, servicio de fast food y tragos artesanales. Consultanos y te asesoramos para que tu fiesta sea inolvidable. Reservas al 3406-520044. Viví la experiencia Zona Cero. Edelweiss, me encanta. Ahora en la ciudad encontrás una línea exclusiva de marroquinería, joyería con un sinfín de artículos, la más amplia línea de regalería y además todo en accesorios. Edelweiss, me encanta. Cada espacio muy cuidado para que encuentres los mejores productos. En la ciudad del Trébol, América Esquina Santa Fe. Edelweiss, me encanta. BTV Sips. Somos distribuidores de Nidera. Ahora nos encontrás en la localidad del Trébol. Podés contactarte con nuestra representante técnica comercial, Eugenia Pierini, al número 341-2138-258. Nuestro lugar en el mundo es junto al productor en el campo. El sol sale cada mañana y te invita a compartir su fuerza y su vitalidad. En ML Ingesol brindamos soluciones integrales que te permiten utilizar la energía solar para climatizar tu pileta. Temperaturas de hasta 32 grados centígrados. Bajo mantenimiento. Rápida instalación. Servicio postventa. Disfruta más meses al año de tu pileta. ML Ingesol. Viví plenamente. Viví la energía. Servicio de remis de Gerardo Mora. Viajes de corta, media y larga distancia. Experiencia, trayectoria, confort y seguridad a su disposición. Servicios a cualquier destino nacional y países limítrofes. Aeropuertos de Ezeiza, Aeroparque, Córdoba, Fisherton, Santa Fe. Viajes motivados por turismo, recitales, teatros, congresos, graduaciones, sanatorios, hospitales. En el Trébol y toda la región. 03401-15-642-460. El Trébol. En Ideal cuidamos con orgullo el lugar que nuestros clientes nos confían en sus hogares. Lo cuidamos con atención verdaderamente personalizada y productos de calidad y diseño. Lo cuidamos con la mejor financiación, precio y formas de pago. Y sobre todo, acompañándote en cada paso mientras transformamos tu casa en tu hogar ideal. Ideal. 30 años transformando casas en hogares. Descubrí más en www.tiendaideal.com.ar. De descuento por pago efectivo, 3 cuotas sin interés, reintegros de hasta 30% y más. Para ellas, toda la nueva temporada de Lady Store, Massimo Chiesa, Savage, también para la familia. Variedad de crocs en toda la numeración, Ojotas Rider, Ipanema, Olympicus y mucho más. Ah, y no te olvides de nuestro outlet, en Boulevard América 1400, esquina Elisa Damiano. Precios desde 2.900 pesos, el Emporio del Calzado, desde hace 35 años, acompañándonos mutuamente. La más avanzada tecnología en diagnóstico por imágenes ya está disponible en la región. Diagnos, especialistas en diagnóstico por imágenes.
Estudios de alta complejidad no invasivos, con equipamiento de última generación y una división especial dedicada al cuidado de la salud de la mujer. Diagnos, un equipo de profesionales altamente capacitados al servicio de tu salud, con calidez y profesionalismo. Sede Central, Rivadavia 1046, San Jorge, Sede Juventas, Boulevard 25 de Mayo 1678. De Consultorios MediCenter cuenta con equipamiento de última generación para la realización de estudios audiológicos. Se realizan audiometrías, logoaudiometrías, impedanciometrías. Evaluamos la audición de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. También se realizan otoemisiones acústicas a recién nacido. Actualmente incorporamos el servicio de prótesis auditivas, ofreciendo nuevas y mejores oportunidades a quienes tienen dificultades para oír. Trabajamos con audífonos reconocidos internacionalmente de las compañías GAES y con un amplio catálogo de dispositivos. Podemos ofrecer el audífono que más se adapte a vos. Acércate a Consultorios MediCenter en Italia 243 o llámanos al 3401-440920. Servicio y atención a cargo de la licenciada en fonoaudiología, Juliana Hernández. Ecoses, carnicería, verdulería, fiambrería, las empanadas más ricas en nuestra sección roticería y además limpieza. Y una amplia bodega en vinos y nuestra línea exclusiva en cervezas, Ecos Supermercados. Lácteos Garnero. La trazabilidad de la leche obtenida en nuestros tambos garantiza quesos de alta calidad. En nuestro local de 25 de mayo 782 de Carlos Pellegrini podés descubrir el sabor de nuestros quesos. Sardo, pategrás, cremoso, tibo y mozzarella. Además, tenemos todo para una exquisita picada. Lácteos Garnero. Suma calidad a tus comidas. Un producto de Oscar y Ricardo Garnero S.A., una empresa familiar de auténtica tradición lechera. DINB, de Daniela y Natalia Bergero. Servicios agropecuarios. Contactanos al 3401-591208. Piumetti. Nos renovamos y seguimos con las mismas ganas, la misma calidad y los mejores productos para vos. En Piumetti vas a encontrar lo que necesitas para todas tus ocasiones. Librería Piumetti, de Mariscal y Saimandi, Avenida Libertad 301, El Trébol. Te esperamos. En este 2024, la gran promoción y una experiencia casi irreal. 1.000 millones para 1.000 ganadores. 2 sorteos por mes, casas, quinchos, autos, motos, viajes, combos para tu casa. Asociate y gana. 3564-60-3610. La gran promoción, casi irreal. Vuelve la gran promoción de pago adelantado. Pagas 12 meses al precio de 11 y te evitas futuros aumentos. 12 meses al valor de 11. Promoción exclusiva para los servicios de televisión e internet. Consultanos en nuestras oficinas comerciales de Conecta. Y estamos llegando al final de Noticiero 1 y vamos a compartir información del espectáculo. Nos vamos a la localidad de Carlos Pellegrini porque Cristian nos envió más material de lo que fueron los carnavales pellegrinenses 2024. Se presentó el brujo Ezequiel y Coti Hernández y compartimos el informe. Oh,
¿Cómo estará el tiempo el fin de semana? Una mínima de 18 y una máxima de 31 el próximo sábado, el domingo 20 y 30 y el lunes 19 y 32. Espectacular también para los eventos de carnaval que hay en toda la región. Mañana a la noche en la localidad de María Susana, también lo adelantaba Pablo, en la cabecera del departamento San Martín, carnavales provinciales desastre. El tiempo acompaña, así que a disfrutar en familia. La idea de juntarnos y hacernos jugar fútbol salón, enseñarle primero la disciplina y después que ellos prueben la disciplina, si les gusta, que sigan viniendo, pero por lo menos no perderlo, que no se vayan del club. Y así vamos llegando al final de Noticiero 1. Pueden informarse las 24 horas en www.canal1.com.ar y también a través de la pantalla de Canal 1, los diferentes programas que se emiten durante el fin de semana. Llegamos al final del programa, gracias por la compañía, nos reencontramos el próximo lunes, estamos en vivo a partir de las 12. Estés donde estés, Canal 1 va con vos.